Gloria a Dios, a Dios les bendiga, queridos hermanos, radio escuchas de Radio Postreros Tiempos. Estamos aquí en la 1630 AM desde Riviera, Boston, Massachusetts. Mi nombre es José Ibáñez y estoy aquí con mi hermano Paul, pastor y fundador de esta radio. Amén. Dios te bendiga, hermano José. Amén. Damos gloria a Dios a cada uno de los hermanos que están en sintonía, que nos están escuchando. Dios bendiga a la familia también del hermano José, el hijo de él, toda su familia, hermano. En Amén, estos tiempos, la familia, hermano José, tenemos que estar unidos. Amén. Así. Que nada impida, yo siempre digo, nuestra salvación. Así, amén. Orando por los que están enfermos, orando por los hermanos que hacen tiempo que no vemos, orando los unos por los otros, hermano. Y deseando siempre lo mejor, que nuestro Señor Jesucristo rescate a los familiares que todavía no le sirven al Señor. Amén. Porque qué bonito sería, hermano José, ¿verdad?, que toda la familia estuviera sirviéndole. Pero lamentablemente, pues Dios escoge a unos primero, porque es el llamado de parte de Dios. Amén. Y aquellos que están dispuestos a escuchar la voz del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Para obedecer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, amigos, hermanos, que están viéndonos a través de la internet, que nos están viendo a través del DVD que estamos grabando, aquellos que nos están escuchando a través de los celulares, de la internet, la radio. Hermanos, queremos abarcar, queremos llegar a diferentes lugares, como hasta el día de hoy, digo yo, Ebenezer. Amén, así es. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermano José. Gloria a Dios, así es. ¿Tiene algo que decirle al pueblo? Sí, bueno, queremos llevarle, ¿verdad?, palabra de Dios, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya que así como Él nos ha rescatado a nosotros, también Él puede rescatar a esas almas que todavía no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y bueno, este es el motivo de estar yo aquí y mi hermano Paul, ¿verdad?, de extender el evangelio, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y pues nosotros creo que estamos llegando a través de estos medios para poder llevar palabras, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Porque si hemos recibido por gracia, también por gracia tenemos que dar. Y es el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que ese amor tan lindo, ese amor único, que en darse en sacrificio en esa cruz del Calvario es algo tremendo, ¿verdad? Amén. Él que no era, que no había pecado, vino a sufrir de esa manera los dolores por amor al mundo. El mundo somos nosotros, los seres humanos. Y pues ese es el motivo de estar aquí en esta noche, ¿verdad, hermano Paul? Amén, gloria a Dios. De dar la palabra, porque para aquellos que tal vez en esta noche puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir por todos nosotros para que no verdad padezcamos en aquel día, como dice la palabra, en ese infierno, porque hay un infierno. Y pues vamos a hablar así porque ese es el propósito, librar a todo aquel que todavía no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque el único mediador dado a los hombres, ¿verdad?, es Jesucristo. Por medio de Él es que tenemos perdón de nuestros pecados, y por medio de Él tenemos vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Estoy contento, de verdad, de escuchar a este siervo del Señor escalando peldaño, llegando, hermano. Esto es, nosotros vamos, ¿verdad?, según nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, ¿verdad? Amén, así es. Tenemos que, bendito el nombre del Señor, darle libertad al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo el hermano José.
Por eso Él está dando testimonio, bendito el nombre de Jesucristo. Y le digo yo a Él, usted siga dando testimonio, usted siga, bendito el nombre del Señor, buscando, leyendo la palabra y buscando a Jehová de los ejércitos en espíritu y en verdad. Porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Hermano José, vamos a aprender un poco en el día de hoy. Amigo que me escucha, busca tu Biblia, que vamos a estar aprendiendo, gloria a Dios, de Ezequiel. ¿Qué significa el nombre de Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel, profeta? Amén. Pero queremos aprender un poco más, entrar al hogar, a la intimidad de él con Dios. Bendito el nombre, escuchar qué es la historia de este gran profeta de Dios. Bendito el nombre del Señor. Uno de los profetas mayores. Gloria a Dios. Ezequiel, nombre de persona que significa Dios fortalecerá. Eso significa el nombre de Ezequiel. Dios fortalecerá. Amén. Y vamos a estar entrando en este estudio, en este diálogo, como si estuviésemos en casita o como si estuviésemos en una clase bíblica, como si estuviésemos tú y yo, ¿verdad? Hablando de este siervo del Señor, estudiando de este gran hombre de Dios. Amén. Dice aquí, fue un profeta del siglo número, estos números romanos a mí me confunden mucho. Creo que el número 4 antes de Cristo, que ministró a los exiliados hebreos en Babilonia. Lo que se sabe de Ezequiel deriva de su libro. Era hijo de Buzi, como dice aquí en Ezequiel capítulo 1 verso 3. Bendito el nombre del Señor. Fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 antes de Cristo, junto al rey Joaquín y a otras 10.000 personas, incluyendo líderes políticos y militares. O sea, esa gente iban cautivos, iban como esclavos, además de hábiles artesanos, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 24, 14 y 16, vivía cerca del río Quebar, un canal de irrigación que encauzaba el río Éufrates hacia regiones heridas de los alrededores. Aridas del alrededor. Era casado y ministraba desde su propia casa. Ezequiel. Podemos entrar, hermano, en estos pensamientos de Ezequiel ministrando desde su casa, o sea, levantando esa obra, ese llamado de parte de Dios como profeta grande, bendito el nombre de Jesucristo, uno de los profetas mayores. Ministraba desde su casa. Bendito el nombre del Señor. Como dice Ezequiel capítulo 3, verso 24, búscamelo ahí. Ezequiel 3, 24. Amén. Dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice aquí: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Sigo? Sigue. Y número 25 dice: y tú, oh hijo de hombre, he aquí
que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te llegarán y no saldrán entre ellos. Número 26. Y haré que se pague tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Aleluya. Ya le estaba diciendo qué tenía que hacer. Vamos, mira, desde el 21 dice: pero si el justo amonesta para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Bendito el nombre del Señor. Vamos, estoy dando lectura. Yo te dije 3:24, ¿verdad? Sí. Amén. Voy a comenzar, hermano, desde el 21. Gloria a Dios. Pero si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ahora entramos al 22. Quería adelantar eso para que escuchen bien, hermano. Vino allí la mano de Jehová sobre mí. Vino allí la mano de Jehová sobre mí. Y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Este es el llamado. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. El hombre cayó postrado delante de Jehová. El Espíritu Santo, bendito el nombre de Jesucristo, se regocijó ahí en él. Amén. Gloria a Dios. Dice: entonces el Espíritu me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerda y con ellas te ligarán y no saldrá entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Como quien dice: te voy a dejar mudo para que tú no le digas nada a ellos, porque ya ellos no tienen, bendito el nombre de Jesucristo, son casa rebelde, ya no merecen que le digan más nada. Amén. O sea, el mismo Espíritu le decía así, sí, que no le diga nada, que lo iba a dejar mudo a él. Y haré que se pegue tu lengua, dice, a tu paladar. Ya se podrá imaginar, hermano. Wow. Mas cuando yo hubiere hablado, abriré tu boca. O sea, es un profeta que lo que está saliendo de la boca de Ezequiel es palabras de Dios. Amén. Cuando le dice que se le va a pegar la lengua, pues, que no hable palabras de él, sino que todo lo que va a ser es palabra de Dios. Mas cuando tú, yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirá: así ha dicho Jehová, el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Mi hermano, así hay mucha iglesia hoy día, casas rebeldes. Y hay un pueblo y hay unos hermanos que están diciéndole la palabra a cada uno como está escrita, para que se arreglen. Porque yo leí el primer versículo 21, porque, hermano, Dios está hablándole hoy día a mucha gente a través de estos medios. Amén. Hermano José, yo estaba pensando y meditando y volví a meditar que un medio de comunicación en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel, Pablo, bendito el nombre de Jesús, las cartas que enviaban de un sitio a otro, ese era un medio de comunicación.
Ahora, otro medio de comunicación empezaron con la telegrafía esa, telegrama. Amiga, sí. Que daban. Mandaban telegrama. Algo ahí que. Algo así que se llama. Sí. Después salió la radio. Inventaron la luz, la radio, la televisión. Hoy día tenemos estos medios de internet, los celulares. Hermano, Dios le está hablando y usando estos medios. Estamos empezando desde en aquellos tiempos que Pablo le mandaba las cartas a Gálatas, le mandaba las cartas a las diferentes iglesias. Bendito el nombre del Señor. Eso era un medio de comunicación. Y ahora están estos medios de comunicación para que usted escuche palabra del Señor, para que usted aprenda, bendito el nombre del Señor, y se empape en estos últimos tiempos. Ezequiel, un hombre que comenzó en su casa. El Espíritu de Dios llegó hacia él y lo que hablaba este hombre venía de parte de Dios. Seguimos leyendo. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Su esposa murió súbitamente. La esposa de él murió. Como dice el capítulo 24, verso 18. Dale lectura. 24, 18. Pero él no se le permitió lamentar la pérdida. 24, verso 18. 18. No se le permitió lamentar la pérdida de su esposa. Vamos a leer aquí en Ezequiel 24, versículo 18. Y dice así. Hablé al pueblo por la mañana y la tarde. Murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces. Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Bendito Jesús, hasta ahí está bien. Gloria a Dios. Por eso nosotros, hermanos, nos guardamos luto. Muere una persona, si es cristiana, duerme. Amén. Pasa a dormir, a descansar. Nosotros como cristianos sabemos que es un alma de salvación. Por Amén. Eso para nosotros la muerte en Cristo es ganancia. Amén, así es. Amén. Pero cuando no estás en Cristo, amigo y hermano, es algo triste. Bendito el nombre del Señor. Y los cristianos, pues, no nos vestimos de negro. No guardamos luto como otras religiones tienen por costumbre de a lo mejor llevar una vela, prenderle una vela y guardarle luto y seguir llorándolo. ¿Tú me entiendes? Como pérdida. No, para nosotros... morir en Cristo es una ganancia. Es algo bueno que se refleja en los cristianos. Amén. Por eso nosotros no es, si lloramos, bueno, porque sentimos, pero no es algo agonizante de que la perdí para siempre ni nada de eso.
Porque los que mueren en Cristo nos vamos a ver un día. Aunque no vamos a tener memoria, dice la palabra, de los que dejamos atrás. Pero sabemos que los que mueren en Cristo, aquí en la tierra, van a las bodas del Cordero, van a descansar. Los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Amén. Porque Dios los va a llamar. Jesús en las nubes los va a llamar. Y juntamente con ellos, aquellos que estemos vivos, hermano, nuestros cuerpos transformados. Amén. Y juntamente con ellos, al cielo. Gloria a Dios. Pues no se le permitió llorar, lamentar, tú me entiendes, ni guardarle luto, sino que él está enseñando. El pueblo le preguntó, dino, ¿qué es lo que pasa? Él le habló y le dijo ahí como tiene que decirle las cosas. En el Nuevo Testamento, el hermano Pablo es que decía esto, que decía que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Ganancia. O sea que él estaba bien sabedor a dónde él va, si sirve a Cristo. Bendito, ¿verdad? Jesús. Así que, qué bonito. Sí, amén. Dice, el papel de Ezequiel, conocemos a Ezequiel principalmente como profeta que recibía oráculos de Dios y se los transmitía al pueblo. Sin embargo, su mercado, bendito el nombre del Señor, sus marcados intereses, sacerdotes ofrecen buenas razones para considerarlo principalmente sacerdote que a la vez era profeta. El llamado de parte de Dios para él llegó a los 30 años de edad. Y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 1, verso 1. Dale lectura para que el pueblo también esté al tanto. Busque en su Biblia, en casita, Ezequiel capítulo 1, verso 1, para confirmar que su llamado fue a partir de eso de los 30 años de edad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Dijo, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre el la mano de Jehová. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar, dice el verso 4. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso. Amén. Y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Amén. Ya este fue el llamado de este siervo. Gloria a Dios. Él vio la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Santo. Vemos aquí y confirma el verso número 1 de Ezequiel, que eso fue a los 30 años de edad. Amén. Amén, como dice aquí el estudio. Amén. Dice aquí, bendito Jesús, la edad en que normalmente se iniciaba en el oficio los sacerdotes, como vemos en Números capítulo 4, verso 30. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, en Jerusalén seguramente heredó la función sacerdotal y se habrá preparado para ello por los medios tradicionales. Gloria a Dios. Sin embargo, en el
exilio, el llamado le llegó en forma memorable y directa de parte de Dios. Memorable y directa de parte de Dios. Gloria a Dios. Otros que vemos así, hermano, porque hay gente, no, que tú te tienes que dejar llevar, te tienes que esperar tu llamado de parte del pastor, es el que te envía, que tienes que estar ahí cierto tiempo, que bueno, que Dios es el que le deja saber al pastor y el pastor es el que te deja saber a ti. Yo creo en los llamados directos de parte de Dios. Amén. Yo creo en los llamados directos de parte de Dios. Los hombres tienen una mente finita. Lo de Dios son misterios. Amén. Y el hombre nunca lo va a entender. Sean concilio, sean reverendo, sean apóstoles, sean lo que sean. Hermano, usted no puede, como hombre, llevarle la contraria al Dios del universo. Por eso, siervo, yo les digo al pueblo que con el tiempo es que se sabe si el llamado es de Dios o es del hombre, o si te pusiste tú mismo. Amén. Con el tiempo es que se sabe, porque por su fruto los conoceréis. Así es la palabra. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué tiempo tú le dedicas al Señor? Bueno, siervo, están llegando aquí unos correos. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están enviando los correos. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Y también recibimos un correo de Gloria parte del evangelista Arturo Hernández. Poderoso bendito Jesús. El nombre de Jesucristo. Hay poder en el Señor. Y si están en sintonía, le enviamos un saludo. Gloria a Dios. Bendito tú eres, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Pausamos. Gloria aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Hay poder en Jesucristo. Exhibirá tu justicia como la luz. Gloria, gloria a Dios. Amén. Sí. Bendito el nombre del Señor. Sí, yo conforme he estudiado la Biblia, pues la Biblia lo dice bien claro, ¿verdad? Que el poder viene de Dios. Y Él es el que quita y pone. ¿Verdad? Y si a Él le place poner a alguien que uno no uno como humano piensa que él no va a desempeñar ese cargo, pero si Dios le plació ponerlo, ¿por qué nos vamos a poner en contra de Dios? Amén. ¿Verdad? Sino que vamos a ayudar a ese hermano. Vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. Exactamente. Porque no sabemos si es de Dios o tú me entiendes, o estemos luchando en contra. Así dice la palabra. Que mucho cuidado, no estés tú peleando en contra de Dios. Amén. En contra de Dios. Y estés tú vituperando algo que es establecido por Dios. Vamos a, ¿verdad?, dejarlos quietos y lávate las manos como Pilato y ora por él. Amén. Por este ministerio, mucha gente todavía están por ahí señalando y diciendo y hablando. Y hermano, pero mira este ministerio. Ahí tenemos 3 bolsas de ropa para dejárselas saber a todo aquel que la necesite. Vamos a tirar una foto y no ponemos todo esto en los medios de Facebook ni de Twitter. Pero vamos a tener que hacerlo para cerrarle la boca a muchos lobos rapaces. A muchos que están señalando por ahí. Bendito el nombre de Jesucristo, que no le dan ni una sopita a los hermanos ni a los que están por ahí de gratis. Y esto lo han traído a la iglesia. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué tú crees si nosotros hacemos una comida para los que están por ahí menospreciados, para los que están por ahí en la calle necesitados, y lo han plantado? Y eso hay que hacerlo, hermano. Amén. Hay que hacerlo, y nosotros lo estamos haciendo. Bendito el nombre de Jesús. Y no solamente eso, también hemos regalado computadoras completas con su monitor y todo. Eso es para la gloria de Dios, hermano. ¿Nos ayudamos o no nos ayudamos? ¿O nos vamos a estar dando de codo? O sea, hermano, el llamado también, cuando Elí estaba, que los hijos estaban acostándose con las mujeres, o sea, y este gran hombre, Elí, respetado por el pueblo, y empezaron a virarse,
Y hermano, que ya Dios se estaba alejando de la presencia de ellos. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Y hubo un llamado especial. Hubo un llamado especial para el hijo de Ana. Gloria a Dios. Que se lo dio a él. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Ah? Porque esa mujer estaba clamando, orando y pidiéndole a Dios un hijo. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Que el mismo Elí le dijo: oye, que tú estás borracha ahí. Tú estás borracha orando aquí en la iglesia. Borracha. No, no estoy borracha. Hermano, mira, esa mujer ahí pidiéndole a Dios un hijo. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y se lo dejó allí en la iglesia. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Ahí es donde vamos a llegar la ignorancia de un humano. Que ya estaba él siendo el esposo de ella, ya la estaba juzgando mal. No era esposo, ¿no?, de ella. Pero ya él la estaba juzgando mal. Él era el sacerdote de la iglesia. Porque ella no estaba borracha. Ella estaba humillándose ante Dios, clamándole de corazón por este milagro de que le diera un hijo. Y ella, de agradecida de que se lo dio, ella se lo dio a Dios, se lo entregó a Dios para que Dios lo usara a él, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que cuando uno en verdad viene a recibir en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a decir nosotros yo amo a Dios si no vamos a amar al prójimo? Ese es uno de los mandamientos principales que Dios nos ha dado, amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, no un amor, Dios quiere que nosotros tengamos un amor sincero, no un amor hipócrita, porque esa hipocresía viene de los fariseos, ¿no? De los fariseos, los escribas. Entonces, si nosotros no tenemos un amor sincero para el cristiano o para el prójimo, somos fariseos. Entonces, Dios quiere que nosotros amemos a nuestro hermano de corazón, ¿verdad? Que si está pasando, extendámosle la mano si uno puede. Gloria a Dios. Yo sé que yo creo que ese es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Porque de esa manera podemos ganar más almas, ¿no? Amén. Identificándonos con ese amor. Pero si, ¿cómo yo voy a decir yo amo a Dios y no voy a amar a mi prójimo? Cuando yo voy caminando por la calle, ver a esa gente que andan ahí atadas por el diablo, tal vez desean una palabra de consuelo y yo mejor les doy la espalda. ¿Dónde está el amor que estamos diciendo, ¿verdad?, que amamos a nuestro Señor Jesucristo? Bendito Jesús. Así que dejémonos llenar de ese amor sincero y ¿verdad? Mostremos ese amor a las almas. Gloria a Dios. Aunque nos ofendan, pero es ahí donde nosotros tenemos que poner ese amor, demostrando ese amor que Jesucristo nos dio a nosotros. Amén. ¿Verdad, hermano? Así que eso es bien, bien lindo, porque hasta uno mismo se siente bien en el corazón de uno cuando uno da esa palabra, ese amor. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra: en una visión fue llamado el siervo divino y llevado a la presencia de Dios. En notas autobiográficas, Ezequiel describió con sensibilidad sacerdotal sus reacciones ante los acontecimientos, especialmente frente a cuestiones que tenían que ver con la pureza y la inmundicia. Como vemos en capítulo 4, verso 14. 4:14, pureza e inmundicia. El verso 14 nos dice: y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí
te permito usar estiércol de buey en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Escucha esto. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¡Wow! Y esto lo dijo Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿por qué, hermano? Porque la gente no quiere obedecer a Dios. Entonces Dios le hace, le pone un paro. Y ahí es cuando viene la necesidad. Ahí es cuando viene, hermano, que nosotros, la desesperación en nosotros. Y nos miramos unos a otros, ¿y qué vamos a hacer ahora? Por eso tenemos que confiar, tenemos que vivir una vida, bendito el nombre del Señor, plena en el Señor, de obediencia, hermano. Porque si nos falta el pan o nos falta el agua, todavía confiar y tener fe que Dios nos va a ayudar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir aquí en este estudio. Gloria a Dios. Dice aquí, algunas acciones que Dios le asignó eran solo apropiadas para un sacerdote. Poner sobre él la maldad del pueblo y no hacer duelo por la muerte de su esposa. Escucha todo esto. Dice, esto resulta particularmente cierto en cuanto a las visiones del templo donde Dios mismo llevó a Ezequiel a ese lugar y lo guió por el edificio. Como dice el capítulo 8, verso 11, si quiere vaya apuntando en casita. Y también el capítulo 40, verso 43. En ambas visiones, la legítima presencia de Ezequiel en el templo contrasta con la presencia ilegítima de los demás. Como dice el verso, capítulo 8, verso 7 al 18. En su predicación y en sus enseñanzas, Ezequiel cumplió el papel de sacerdote en cargo de enseñar la Torah en Israel. Como dice el Levítico, capítulo 10, verso 11, y de Deuteronomio, capítulo 33, verso 10. Él dio a conocer profecías de Dios impregnadas de teología y formas mosaicas. El ministerio sacerdotal se asocia con los sacrificios y otros rituales del tabernáculo y del templo, como dice Deuteronomio, capítulo 33, verso 10. Pero alejado de Jerusalén, Ezequiel no podía cumplir responsabilidades vinculadas con el templo. La principal enseñanza, Ezequiel es modelo del sacerdote como maestro de la Torah. Esto no significa negar su tarea profética. Normalmente, los sacerdotes se ocupaban del ministerio profético por medio del... Bendice, alma mía. Gloria a nuestro Dios, por medio... Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Si me permiten, te devuelvo la llamada seguida, ¿ok? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesucristo. El que rescata del hoyo tu vida. Dice, esto no significa negar su tarea profética. Normalmente los sacerdotes se ocupaban del ministerio profético por medio del Urim y el Tumim. Tumim, como dice en Números capítulo 27, verso 21. Números 27, verso 21.
No obstante, de provisto de las vestiduras oficiales sacerdotales, Ezequiel no podía hacer uso de dichos objetos. En su lugar, recibía mensajes verbales y directos de parte de Dios. Escucha esto. Verbales y directos de parte de Dios. Amén. Escuchaba la voz de Dios este hombre. Gloria a Dios, se dejaba dirigir por Dios. Y es que el Señor se lo dijo, que le iba a pegar la lengua del paladar, para cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, hablarle al pueblo, lo iba a usar. Y no eran palabras de él, eran palabras de Dios. Gloria. Bendito Dios. El nombre de Jesús. Al igual que su contemporáneo Jeremías, Ezequiel primeramente resistió el llamamiento, el llamado de Dios. Amén. Perdón. Esto explica, perdón, la naturaleza de la visión. Inicial que tenía intención, perdóname. Gloria a Dios. Poderoso. Agudo, los agudos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al igual que sus contemporáneos Jeremías, Ezequiel primeramente resistió el llamado de Dios. Esto explica que a la naturaleza de la visión inicial que tenía intención de sobrecoger y vencer su presión. Como dice el capítulo 1, verso del 1 al 28. Apunta, hermano, en la palabra, en una esquinita por ahí. La advertencia que le hizo Yahweh de no ser rebelde. De no ser rebelde. O sea, una persona rebelde no es de eso, no es de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Como dice aquí, bendito el nombre de Jesús. Dice, de no ser rebelde, como dice el capítulo 2, verso 8. Que Jesús le dice, mira, a ver, búscamelo ahí. Capítulo 2, verso 8. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. 10 minutos más, así terminamos. ¿De qué? Capítulo 2, verso 8. Ezequiel 2:8 dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: el profundo disturbio emocional de Ezequiel ante su llamado. La dureza de la advertencia del Señor de no fracasar como atalaya. ¿Ah? Gloria a Dios. Esto es algo, hermano, que por eso nosotros, yo te digo, hermano José, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a quedarnos aquí. Nos vamos a seguir esto en otra programación. Quiero orar y también decirle esto al pueblo. Que por eso nosotros, hermano José, como atalaya, si Dios nos manda a nosotros decir que venga de parte de Dios, ¿cómo yo sé que viene de parte de Dios? Porque yo estoy viviendo en obediencia, porque yo estoy orando, yo estoy ayunando, estoy buscando la presencia de Dios. Amén. Yo no estoy en dos aguas, ni en desobediencia. Yo trabajo, bendito el nombre del Señor. El hermano José trabaja para el Señor. Dios nos tiene que hablar a través de la oración, a través de su palabra. Y traerle palabra de arrepentimiento a un pueblo que está rebelde, a un pueblo que no quiere escuchar, a un pueblo que está con la tecnología de este mundo, que lo que quiere es estar, ¿tú me entiendes? En las buenas, bendito el nombre del Señor. O sea, que no quiere escuchar palabra de Dios. Pues entonces viene palabra del Señor de amonestación para muchos que todavía están en Egipto, ¿ah? Y tienen un pie, como yo siempre digo, en Egipto y el otro pie en la tierra que fluye leche y miel. Y entonces quieren estar aquí, quieren estar allá. Y eso no es así, hermano. Si tú quieres que Dios te hable, que Dios te revele, que Dios te use de una manera especial, usted tiene que estar de lleno, bendito el nombre de Jesucristo, con las dos piernas puestas en la tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. En la nueva Jerusalén.
Usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Usted tiene que ser en estos tiempos, bendito el nombre de Jesucristo, como aquellas vírgenes, prudente, estar sobrio a todo momento. Gloria a Dios, no te deje llevar del mundo, de las cosas del mundo, del flow del mundo. Que el Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios, de todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Bendito el nombre de Jesucristo. No sabemos el día ni la hora que ha de venir nuestro Señor. Y Dios está usando medios bien importantes en estos tiempos, hermano. Misioneros, llevándolos a sitios que no hay luz para que escuchen de Jesús. Gloria a Dios, porque allí no hay internet. Si no tienes luz, no tienes radio. Y es que, ¿verdad? Dios habla de una y otra manera, porque siempre para el bien de uno, ¿verdad? Para que uno se afirme en los caminos de Dios. Porque en mi persona, Dios me dio un sueño a mí en donde Él me habló para que yo me afirme más. Y Dios me dio este sueño de que ya Él vino a traer su iglesia, y en mi persona fue calificada en un 30%, que equivale de un 100 a un 30 o de un 10 a un 3. Y cuando Él me calificó así en el sueño, yo estaba bien asustado, y eso fue verídico. Dios me dio ese sueño. Y yo le dije, Señor, no, dame otra oportunidad para yo afirmarme más en ti. Y en el sueño Él me dijo, no, ya no se puede. Wow. Y entonces, en ese momento, yo desperté y mi corazón estaba bien agitado, asustado yo, porque un 3% para Dios, no sé si Él me entiende. Un 30, oh. De 100 un 30. Okay. Y de un 10 un 3. Sí. ¿Entiende? O sea que no es nada. O sea, Dios estaba ahí hablándome para que yo me autoexamine cómo yo ando con Dios. Bendito. Para aportarme más. Porque cuando yo desperté, mi corazón me hacía así, bien asustado. Y dije yo, gracias Señor, porque todavía me estás dando una oportunidad para yo afirmarme más. Amén, y quiero decirles, queridos hermanos, que yo de ahí para acá he puesto más empeño en buscar más el rostro de Dios, en leer más la palabra y en guardarme más para Dios. Bendito. Porque yo quiero que en ese día Él me califique con un porcentaje más alto, ¿verdad? Porque un 3% no sé si Él me va a decir apartado de mí, ¿verdad? Porque estamos hablando en aquel día cuando Él los va a juzgar, ¿verdad? Porque Él lo quiere todo o nada. Porque ¿verdad? Es bien bonito, porque nosotros tenemos que saber que nuestra ciudadanía esté ganada. ¿Cómo ganada? En obedecerle aquí a Dios, andando recto ante Él. Amén. Porque, ¿verdad? Tenemos ya ese boleto, pero si no estamos bien ante Dios hoy en día, guardándonos para Él, haciendo la voluntad de Él, qué triste sería, ¿no, hermano Paul? De que, ¿verdad? En aquel día cuando la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados en aquel día. En el libro de la vida va a estar el nombre de nosotros. Y va a decir, por lo bueno y por lo malo que hemos hecho cuando estuvimos en el cuerpo. Exactamente. Cuando diga, hermano Paul, y usted diga presente. Y él diga, bueno, tú en aquel día hiciste lo bueno, fundaste la radio, diste mi palabra. Allí se va a presentar lo bueno y lo malo. Así que te juzgaron, ¿verdad? Algunos te condenaron, pero tú seguiste fiel, predicando la palabra tal como está en la Biblia. Así que hoy aquí está tu ciudadanía para siempre. Y qué triste sería que el siguiente sería Ibáñez y me diga, sí, yo te hablaba por muchos siervos, y tú cuando estabas en la congregación, orabas, meditabas, ponías atención, pero cuando salías de la congregación, ¿qué pasa? Pasaba una muchacha ahí y te le quedabas viendo. O sea,
hay muchas formas como uno puede pecar afuera. Sí. Otros se van a la barra. Entonces, estamos jugando a dos aguas. Y de esa manera, nosotros no vamos a entrar a los reinos de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que solo bendito Jesús, el que esté vestido de vestiduras blancas, ¿no? El que está bien consagrado. Sin mancha y sin arruga. Así que tenemos todavía esta oportunidad, bendito ¿verdad? Jesús. De que si estamos fallando con Dios, podemos poner más de nuestra parte para guardarnos para Dios y para obedecer su palabra, para guardar su mandamiento, para andar obedeciéndolo, ¿verdad? Hay que obedecerle porque Dios es lo más lindo, lo más hermoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros andamos en obediencia, las bendiciones vienen. ¿Cómo nosotros vamos a tener las bendiciones si no vamos a obedecer a Dios? ¿Verdad? En Deuteronomio, bien claro dice él al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel andaba en obediencia, Dios los bendecía. Pero cuando ellos estaban en desobediencia, ¿qué pasaba? Dios terminaba con ellos, ¿verdad? Así que hay que guardarnos para Dios, hay que obedecernos, hay que obedecerle. Que Dios no tiene nenes lindos tampoco. Él es lo que es obediente, a la obediencia. Amén. Es a la obediencia. Porque no puede que sea tu hijo del pastor, o hijo de la pastora, o yo soy fulano de tal, o el reverendo tal. Esto no es así, hermano, esto es por obediencia. Vamos a hacer una oración, se nos ha terminado el tiempo, pero les invitamos, bendito el nombre del Señor, a otro programa, bendito el nombre de Jesús. Si oyeres hoy su voz con este servidor, hoy tuvimos el hermano José Ibáñez con nosotros. Amén. Dios te bendiga, siervo. Se congrega con nosotros, este muchacho está dando testimonio, está aquí ayudándonos también a pintar, nos ayuda en el ministerio, hermano, y eso es lo que queremos, darle la gloria a Dios y hacer, tú me entiendes, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí el hermano Paul no está ganando 25 ni 30 pesos la hora, ni a 50 pesos la hora, como mucha gente dice por ahí, hermano. Aquí lo que entra a este ministerio, aquí mismo se queda. Bendito el nombre de Jesucristo. Queremos seguir expandiendo la obra del Señor y todas las ofrendas que lleguen a este ministerio, o sea, de los programadores. Aquí los hermanos conocen muy bien, bendito el nombre de Jesucristo, cuáles son los gastos de este ministerio. Por eso nosotros seguimos adelante. El Espíritu Santo de Dios nos está ayudando, hermano. Ese es el que pone en el corazón de los hermanos, que nos envían las ofrendas, le damos gloria a Dios y que seguimos, hermano. Queremos levantarle esa tercera antena en la ciudad de East Boston para la gloria del Señor, y así puede abarcar a Boston también, South Boston, para la gloria de Dios. Ayude este ministerio, le damos gracias. Y si hay alguna persona que en este momento necesita la oración, ahí están los números de texto en esta esquinita ahí abajo. Puede enviarnos un texto o también puede llamarnos. Gloria a nuestro Dios. También tenemos la página web postrerostiempo.com, principiosdedolores.org. También puedes seguir viendo estos videos y los otros programas en youtube.com/postrerostiempos. Ahí tenemos un sinnúmero de videos, gloria a Dios, de los programadores que apoyan este ministerio. Le damos gracias a los pastores, a los hermanos, a los evangelistas que nos ayudan, que nos apoyan. Le damos la gloria a nuestro Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y muchas gracias por su sintonización. Si hay alguna persona en esta hora, esto es bien importante, hacer el llamado, que quiera reconciliarse o quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, cierra tus ojos en esta hora y repite esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia creyendo que Jesús de Nazaret es tu Hijo unigénito, que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo te pido, Señor, que en esta hora
tu preciosa sangre me limpie de todos mis pecados. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor. Y séllame con tu Espíritu Santo y fuego. Si tú has hecho esta oración, di en tu casa, donde quiera que tú estés, amén. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Busca una iglesia de sana doctrina donde se predique la palabra del Señor tal y como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si tú no oyes que mencionan a los tres a leer la palabra del Señor, patitas, ¿pa' qué te quieren? Sal de esa congregación y busca una congregación. Alerta, pueblo. Escuche bien. Cuando comiencen a leer la palabra del Señor, para que usted no caiga en doctrinas erróneas. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora hacemos una oración. Padre amado, general. Gracias. Dios todopoderoso. Gracias. Esta oración general es para que tú, Señor, te glorifiques los enfermos, Padre amado. Sí, Señor. Te presento, Padre celestial, cada persona que tenga ahora un catarro, alguna fiebre, alguna enfermedad, Padre amado, que para el hombre es imposible curar, pero tú eres nuestro Dios todopoderoso. Sí, Señor. Para ti no hay nada imposible, tú eres todopoderoso, mi Rey soberano, Dios. Te pido, Jehová, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en esta hora, Padre amado, esa persona sane. Sana la Padre. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, por los que están en los hospitales, salas de emergencia, salas de operación, de recuperación. Te pedimos por ellos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos también por aquellos que están privados de su libertad. Ayúdalos, Padre celestial. Glorifícate de una manera especial, Señor. Tú lo hiciste conmigo, Jehová. Hazlo con ellos, Santo de Israel. Oh, bendito sea tu nombre. Y allí tú me sacaste, un hombre sentenciado 2 años mandatorio. Tú me sacaste de allí en 6 meses, Padre, porque tú, Padre amado, eres Dios todopoderoso. Lo que es imposible para el hombre, para nosotros, es posible para ti, mi Dios. Y a ti te doy la gloria y la honra, mi Rey. Glorifícate en aquellos pecadores que en esta hora están arrepentidos. Tú escucha su oración. Gracias, Señor. Escrito está. Amén. Bueno, y amén. Bendito, qué lindo es el Señor. Gloria a nuestro Dios, hermano. No hay tiempo para más. Le damos gloria a nuestro Dios. Dios te bendiga una vez más, hermano José. Y estamos aquí, hermano, para servirte, para ayudarte espiritualmente y también económica. Ya tú sabes cómo te hemos ayudado. Eso no hay que decirlo en el aire. Pero le damos gloria a Dios, hermano. Si usted no tiene un sitio donde congregarse, aquí estamos mañana y todos los días. Usted puede venir aquí. Gloria a Dios, escuche palabra. El templo está abierto para que oren, vengan aquí buscando el rostro de Dios, no del hombre, el rostro de Dios todopoderoso. Ese es el que te quita las cargas y todas tus opresiones del enemigo y depresiones también. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Cristo.